La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres por su presunta responsabilidad en un triple homicidio perpetrado en zona rural del municipio de Mosquera, en Cundinamarca. Los hechos se registraron el pasado 23 de diciembre en una finca de la zona, cuando tres personas habrían sido atacadas en repetidas ocasiones con arma blanca al encontrarse en estado de indefensión, siendo sus cuerpos abandonados en un vallado de cultivos del lugar. Se trata de Gerardo Jiménez Prada y John Alexander Vargas, quienes al parecer perpetraron el hecho para evitar que las víctimas informaran sobre el posible hurto de una cosecha. Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó el delito de homicidio agravado y, adicionalmente, a Jiménez Prada, el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Jiménez Prada y a Vargas Cáceres medida privativa de la libertad en lugar de residencia. Este resultado hace parte del compromiso adquirido por la fiscal general de la Nación encargada, Marta Janet Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana. La fiscalía habla con resultados.